El 18 de enero de 2007 se iba a iniciar la Copa Aerosur en su quinta versión en medio de una gran expectativa en el país. El choque de clásicos de la red troncal iba a convocar a una gran asistencia de público en los estadios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la sede de gobierno, The Strongest y Bolívar alistaban sus equipos e iban a presentar nuevas figuras para esa temporada de liga. El clásico paceño fue programado para las 8 de la noche en el estadio Hernando Siles. El 18 de enero cayó en jueves. La previa fue una fiesta. La gente adquirió las entradas y estas se agotaron temprano. El gigante de Miraflores estaba teñido de celeste y amarillo cuando cayó la noche. Se habían vendido más de 40.000 boletos en una época en que este escenario deportivo permitía el ingreso de hasta 50.000 personas en otros partidos de gran convocatoria, como de Copa Libertadores y eliminatorias mundialistas. La fiesta de fútbol alborotó la pasión de los dos equipos e hinchadas cuando el árbitro Alain Chávez dio el pitazo inicial. Sin embargo, a los 6 minutos de juego, en la zona norte de la tribuna de preferencia, en la bandeja baja, se produjo una avalancha humana que dejó varios heridos, entre ellos niños y niñas, y la muerte de una persona. Anteriormente, creo 2 años antes y que había empezado este tipo de campeonatos, mi persona, cuando estaba en la administración del estadio, con la colaboración, que jamás la voy a negar, de don Alfonso Salimán, que fue un verdadero maestro para mi persona, realizaba reuniones de coordinación y seguridad, donde estaban las personas naturales y jurídicas que tenían injerencia en el evento. Vale decir, estaba la policía, el club local, el club visitante, las barras, los medios de comunicación, los árbitros, en fin, estábamos todos los que teníamos que ver con el evento en la fecha correspondiente. Y allá se planificaba toda la actividad. Vale decir, en el ámbito teórico, la palabra planificación es clave. Y en base a eso se procedía ya al evento mismo en sí, el día que se había indicado, y donde cada uno de nosotros que habíamos estado en esa reunión, lo único que hacíamos era cumplir con lo que nos habíamos comprometido en la reunión que me permito indicar. Y ocurre de que me inician un proceso administrativo los primeros días de enero. El día 3 de enero justamente me dan un memorándum mediante el cual me trasladan a otra sección de la prefectura del departamento. Se conocía este tipo de eventos que, al ser los primeros que se realizaban en el año, en una gestión en la que se podían observar a los refuerzos de los clubes, etcétera, eran sumamente atrayentes. Bueno, la característica de actuar en estos casos, tanto en todo nivel, quiero decir, es sumamente especial, porque estos encuentros tienen una calificación, son... La misma FIFA, la Conmebol, da esa calificación de encuentros de alto riesgo. La Copa Aerosur ha sido un boom, ¿no?, para todos nosotros en esa época, porque comenzaba el año y la empresa aérea, que hoy desaparecida, siempre desarrollaba sus campeonatos, ¿no?, de verano.
Entonces el estadio se llenó a tal extremo de que se vendió demasiadas entradas en exceso. No, y hubo una avalancha, recuerdo bien, fue en enero del 2007, donde una señora perdió la vida, ¿no? Debido precisamente a los empujones y todo aquello que se produjo en una de las puertas cercanas a Preferencia, ¿no? Y ha sido una anécdota muy, muy difícil, ¿no? Para el estadio, para el historial. Fueron muy cuestionados el personal del CDD, de los organizadores, ¿no? Hubo también parte, tomó parte la fiscalía para citar, ¿no?, los principales responsables de todo lo que ocurrió, pero lamentablemente la persona que falleció no pudo salvar su vida. Tuvieron que trasladarles, recuerdo, a la clínica Aranda, que está muy cerca acá de este escenario deportivo del estadio, en la Plaza Uyuni, ¿no? Pero ya ella llegó realmente muy mal, ¿no? Había recibido muchos golpes producto de la avalancha que se produjo en el estadio. Hernando Siles, los pisotazos seguramente que recibió en el momento que ella cayó al piso. Seguramente ese 2007, la persona que estuvo reemplazándome obviamente no tenía el conocimiento necesario y no realizó esa reunión de coordinación y seguridad que era sumamente clave. Porque, por ejemplo, en esa reunión la institución policial decía: nosotros vamos a apoyar, por decir algo, con 300 efectivos, como lo habían hecho esa noche. Entonces, inmediatamente, la administración del estadio solicitaba a la institución del orden porque, por ser un evento de alto riesgo, mínimamente sean 800 efectivos. Aerosur, que era el que iba a comercializar las entradas, decía: bueno, vamos a vender, el partido va a ser a las 8 y vamos a empezar a vender a las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Decían: no, señores, ustedes empiezan a vender desde la mañana en las boleterías del estadio Hernando Siles. Y de acuerdo a lo que indica la norma, para partidos internacionales las puertas se abren 3 horas antes y para partidos nacionales las puertas se abren 2 horas antes. Y siendo un evento de estas características de alto riesgo, tienen que funcionar todas las puertas. Yo creo que sí, ¿no? Es no saber medir las consecuencias de vender en exceso. Decir: bueno, volteamos taquilla, creo que me quedan más entradas. No sé, no quisiera hablar a priori, ¿no? Pero algo pasó, porque tienes que calcular. Si el estadio tiene capacidad para 45 mil personas, vende 40 mil, ¿no? Tengo un poco de cuidado de que no haya exceso. Y eso se ha visto en varios partidos, Gustavo, no solamente de Aerosur, ¿no? En algunas instituciones también que se excedieron en la venta y producto de aquello casi se produce incluso similar a lo que ocurrió en el 2007 con una avalancha, ¿no? Y que pudo traer consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que los dirigentes tienen que tener mucho cuidado cuando se trata de un espectáculo de primer nivel, medir las consecuencias, decir: bueno, ¿cuánto es la cantidad, el aforo de un escenario deportivo? Y según eso, la venta de entradas, no como esa oportunidad, creo que se vendió por doquier, se excedió prácticamente la organización, ¿no? Y lamentablemente ocurrió el fallecimiento de esa persona. Tampoco se hizo el control de la cantidad de entradas que pusieron a la venta. Prueba clara que por las publicaciones de ese tiempo se dijo que hicieron 40 mil entradas, pero nunca se dijo cuántas entradas de cortesía hicieron, cuántas personas ingresaron gratuitamente. Hablemos de barras, de socios, etcétera, porque todos esos aspectos se los tiene que sumar para que nunca rebasen la capacidad, el aforo que tiene un escenario deportivo. Y bueno, lamentablemente con seguridad no se realizó esa reunión de planificación y de acuerdo a lo que decían las notas de ese tiempo, las puertas creo se abrieron una hora antes y no se abrieron todas, ya cuando el público estaba prácticamente forzando las puertas, pateándolas, etcétera, fue cuando recién empezaron a abrirlas. Es decir, fue por falta de conocimiento, fue un caos desde la entrada. Y con gran cantidad de gente que había asistido, obviamente que el resultado iba a ser negativo. Yo tomaba la movilidad del minibús, lo tomaba de la Plaza Isabel la Católica. Y
es algo a lo cual yo no le había dado mucha importancia en su momento. Pero yo entro al minibús, me siento y a mi lado se viene una dama, una mujer bastante joven, pero totalmente de negro. Con su velo, era todo negro. Yo lo que se me vino a la cabeza fue de que probablemente estaba de duelo y se me sentó a mi lado. Y llegamos así, de esa manera, hasta Villa Fátima. Yo bajé cerca a la Plaza del Maestro, ella siguió, pero pasado el tiempo me pareció algo extraño que justamente alguien con esas características se haya venido a mi lado como anunciándome lo que iba a pasar. Cuando llegué a mi domicilio, y don Reinaldo Urión Hidalgo, un hombre pues que era el diccionario, la persona más capacitada de lo que fue el Comité Nacional de Deportes, el Instituto Departamental de Deportes, la Dirección Departamental de Deportes y últimamente el Servicio Departamental de Deportes, conocía, sabía, y me llamó él. Yo estaba recostado viendo televisión, viendo un programa distractivo, cuando me llama, Eduardo, me dice, ¿has dejado llaves, has dejado todo en orden en la administración? Claro, le digo, todo en orden, con inventario, todo tal cual como indica la norma. ¿Por qué? Quisiera que veas un X canal televisivo, que en el momento no me recuerdo cuál era. Hay problemas, me dice. Capto, y lo primero que veo, que fue lo que verdaderamente me impactó, era un tendal de niños. Ahí, al ingresar la puerta 19, en el descanso de la preferencia, que me imagino han debido ser entre unos 8 aproximadamente. Y eso es obvio, porque justamente, y eso también hay que conocer, la puerta 19 tiene un ingreso directo a la gradería. Lo que no ocurre con el resto de las puertas, que tienen un caracol de entradas, de gradas, quiero decir, que hay que subir. Mientras que esta puerta 19, más allá de que era la puerta indicada para que ingresen los niños a la tribuna infantil. De ahí que ese tendal de niños que habían en el piso. Como todo clásico, se llenó, estaba lleno el estadio. Yo estaba cubriendo el lado ataque del Tigre, de Stronger. Mi compañero estaba al otro lado ataque del Bolívar. Y por un momento no nos hemos dado cuenta qué es lo que estaba pasando, porque la gente empezó a gritar. Y no había diferencia entre los gritos y con la bulla que había, que hacía la hinchada, ¿no? Por el partido. Entonces, nosotros como fotógrafos estábamos más atentos, y en el primer tiempo, o sea, Bolívar estaba ganando 1-0 por gol de Daniel Pachi, y en el segundo, esa parte donde hubo el problema, normalmente ingresan las personas con discapacidad, algún colegio invitado, alguna institución. O sea, siempre se ha caracterizado por esa parte, ¿no? Y después de lo que ha pasado de la avalancha, ya no, por 8 años ya no hemos visto que ingresen por ese lado, ¿no? Entonces creo que el clásico ha colmado la expectativa de las personas, tanto como niños, jóvenes, personas mayores, hinchas. Entonces quisieron entrar de golpe al estadio, en donde no se fijaron que ese lugar había más niños que personas mayores. Estábamos como puesto de cancha, ¿no? En Radio Panamericana. Yo estaba en el Panamericano Deportivo
con los compañeros, con Quique Rivera a la cabeza, y estábamos transmitiendo precisamente ese partido, ese clásico, y de pronto se escuchó, ¿no?, ruidos, alarmas, gritos por aquí, por allá. Entonces tuvimos que salir a averiguar qué es lo que pasaba. Incluso uno de mis compañeros, no sé si fue Pepe Lucho Raya, se trasladó hasta la clínica Aranda, tuvo que hacer la investigación correspondiente, y nos encontramos con un suceso realmente lamentable, que una aficionada había fallecido producto precisamente de una avalancha por el exceso de público en el estadio Hernando Siles. Hasta ahora, cuando recuerdo, me pongo mal, porque, bueno, murió una persona, fue todo un accidente, todo un desastre que se supo a nivel mínimamente sudamericano, y el Hernando Siles, pues, quedó en ese estadio que era emblemático, que es emblemático, su seguridad quedó en observación, mínimamente. El empujar de las personas, la desesperación por estar adentro ahí, hizo que rebalsara y iba a la avalancha, ¿no? Y ese momento, cuando nos dimos cuenta, yo al menos me di cuenta de qué es lo que estaba pasando, empecé a agarrar mi cámara y me dirigí a las rejas, y desde las rejas estaba tomando. Bueno, no había forma de cómo ir a dar la vuelta, porque a veces todo pasa en un sentimiento, ¿no? Y la foto tiene que estar en un instante. Y he visto chiquitos tirados, gente llorando, después había pocos policías, eso era lo increíble. Había 4 policías que estaban parados y creo que estaban hasta en shock porque no sabían qué hacer en ese momento, ¿no? Y el partido todavía se estaba jugando, entonces yo ya me olvidé hasta del partido. Detrás de las casamatas, ¿no? Detrás de la casa, y ahí escuchamos, ¿no?, los gritos, la desesperación del público, la gente, ¿no?, de querer ingresar al partido en particular, ¿no? Y eso prácticamente ensució, más que ensuciar, yo creo que fue un hecho muy lamentable, que obviamente lo deportivo pasó, ¿no?, a ser prácticamente en una jornada negra, ¿no?, para el deporte. Y posteriormente, cuando ya se supo los verdaderos alcances, a las 24 horas, el fallecimiento de una persona que justamente había llegado de... Era una boliviana que radicaba, me parece, en Brasil, que había llegado acá a expectar el encuentro con su familia. Justamente ella viene acá y fallece. Porque, claro, había sido pisoteada seguramente esta persona, esta señora, que lamentablemente falleció. Y es algo que me ha marcado muchísimo. Y como yo te digo, como yo, el criterio que tengo, directamente no he tenido un relacionamiento, pero indirectamente me ha tocado profundamente. Algo que nunca pensábamos ver, ¿no? Al menos yo, digamos, como estaba empezando en mi carrera de fotoperiodista, no pensaba ver tal cosa, ¿no? Uno se imagina por la cantidad de gente y uno se piensa si la estructura del estadio podía aguantar o no. Mira, la imagen, o sea, de los niños que estaban en el piso, o sea, no reaccionaban ahí, ¿no? Algunos niños estaban tirados, pero nadie les estaba ayudando en ese momento. Tengo algunas fotos de eso. Y un poco me he puesto a pensar, o sea, cuando pasa ese tipo de cosas, muchas veces, a veces los fotógrafos somos criticados, ¿no? Que por qué no hemos ayudado, que podía haber salvado la vida. Pero yo tengo un concepto, y es el mismo concepto que lo tengo en cuenta de un fotógrafo famoso que ha sacado la foto de la niña y el cuervo. Esa foto él también la ha sido criticado, y gracias a las críticas y más el problema que pasaba, el problema psicológico que él pasaba, llegó a suicidarse, ¿no? Y a veces nosotros, al sacar imágenes, tenemos que tener corazón frío, pero ese día estaba entre lo frío y lo recordaba, porque mi hijo también tenía recién sus 7 años y me hacía acordar de ellos, ¿no?, que alguna vez quieren ir a ver el clásico, ¿no? Entonces yo veía a los chiquitos botados, llorando, y me impactaba. La impotencia de poder ayudar era, o sea, nula, porque
tampoco podía saltar las rejas porque estaba enrejado, ¿no? Simplemente observé la desesperación del público, de la gente, ¿no? No pude captar la imagen de la señora, lamentablemente, pero fue un hecho que me llamó la atención, ¿no? Cómo el público se abalanzaba, hacia las tribunas con el intento de ingresar. Y no midieron, pues, lamentablemente, las consecuencias de este hecho, porque pisotearon a la mujer, ¿no? A la señora. Entonces, eso yo creo que es una falta de seguridad, de saber no solamente es recaudar, ¿no?, económicamente una buena asistencia de público, sino medir la capacidad de un escenario deportivo. A veces los dirigentes, y en esa época Aerosur rompió taquilla, no solamente en La Paz, Santa Cruz, en Cochabamba, no llenaba estadio, ¿no? Bien por ellos, pero lamentablemente acá en La Paz no supieron medir la capacidad de público, y ese aspecto fue vital, ¿no?, para que el público esté afuera, y que con la desesperación de ingresar precisamente se produjo ese hecho. Es hecho lamentable con el fallecimiento de una persona. Y el personal, digamos, médico, el poco personal médico que hay y que siempre ha habido en los estadios, están siempre, digamos, igual cesados. O sea, no es como en los otros estadios, ¿no? Mira, yo he ido a Brasil, a la Copa América, y la forma, digamos, de cómo trabajan tanto la policía, el servicio médico, es muy diferente a lo que trabajan acá. Siempre he hecho una observación, por ejemplo, los policías están mirando el partido, cosa que no, en otros países no, están de espaldas mirando hacia el público. Y eso es norma, creo que esta norma FIFA, ¿no? Pero acá es muy diferente y siempre tenemos que estar peleando con la policía. ¿En qué había quedado la seguridad que proporcionaba el estadio Hernando Siles cuando ya ahí se jugaban eventos de Copa Libertadores, había venido grandes equipos de la Argentina, de Brasil, Boca, etcétera, a jugar al Hernando Siles, y también las eliminatorias? Quedaba en entredicho esa seguridad. Es decir, que ese trabajo que habíamos realizado desde el año 86 en base a la colaboración, una colaboración, te diría, sin nada a cambio, por ejemplo, de personas como don Alfonso Selgimán, porque lamentablemente no hay dónde educarse, estudiar, no hay centros para una persona que quiere trabajar como administrador de escenarios deportivos. No existe. Hemos visto muy pocos casos en el estadio Hernando Siles. Es un escenario bien cuidado. Yo he visto caer una persona del sector de la curva, sí. Creo que se excedió en los festejos, más bien que había otra gente abajo, ¿no? Pero igual se lastimaron, imagínate con el peso que te caigan encima, ¿no? Y se ha visto también igual avalanchas por el exceso de venta de localidades, menos mal que no ocurrió una tragedia tan fuerte como el 2007. Entonces yo creo que este tipo de reportajes que tú haces sirve para que en un futuro se va a volver a escenario, se va a llenar un escenario, ¿no? Si el espectáculo es bueno, tomar los recaudos necesarios y no estar lamentando ese hecho tan lamentable que hemos tenido el año 2007. Y da un poco de miedo a veces, ¿no? Pero cuando estás en pleno clásico, te olvidas de la desgracia nunca está lejos. Yo creo que había que ser bien estricto en la cantidad de gentes, porque en ese partido de que era la Copa Aerosur, había exceso de venta de entradas. Entonces, ¿cómo ver un exceso de venta de entradas si no puedes meter a la gente ahí? Sí, ha seguido, porque como te digo, estaba ganando Bolívar 1-0 por gol de Daniel Pachi, ¿no? Y luego en el segundo tiempo ha empatado el tiro. La gente seguía. Y la gente, la misma gente que estaba en esa parte de la recta general, o sea, algunos que ayudaron, entre ayudar y mirar, o sea, era increíble, ¿no? Te das cuenta cómo puede ser a veces el tema humano, o qué te llama la atención, más el partido o más lo que está pasando. O sea, es algo que se tendría que estudiar, analizar, y aún los científicos analizan qué es lo que piensa una persona, el ser humano, porque todos somos distintos. Pero yo veía que seguía viendo el partido y en la parte de abajo solo miraban y hacían algo así y no había, ¿no? Ellos que tenían la posibilidad en la mesa, que tenían la posibilidad de parar el partido, decir: señores, hay algo fuerte acá, paren el partido y luego ya vemos si continúan o no, pero ayudar, ¿no?
cosa es muy diferente de nosotros, los periodistas. Nosotros tenemos que registrar. Como te digo, a veces somos criticados, nosotros tenemos que registrar. ¿Para qué? Para construir una sociedad más adelante, para entender que, digamos, que estas cosas pueden suceder por descuidos o por descoordinaciones de ciertas autoridades, de ciertas organizaciones. Entonces, si no mostramos lo que pasa, pero igual somos criticados. Y la misma gente que estaba ahí empezó a criticar. La red estaba empezando a surgir poco a poco. Poco a poco en el Facebook, las webs que estábamos en la web 1.0, había unos comentarios que antes era el Messenger que estábamos utilizando. En el Messenger también había unos comentarios que cuando nosotros en pleno trabajo de registrar las imágenes de lo que está pasando ahí, siempre se cruzó un compañero, ¿no?, que igual también está firmando. Y esas fotografías, esas imágenes han sido criticadas. Y yo me preguntaba, qué irónico es la gente, ¿por qué no criticar a la gente que estaba mirando el partido ahí? ¿Por qué no critican a esa gente que no decía nada y que seguía viendo el partido? Bueno, son cosas de la vida, decía. Esa noche, la avalancha de la puerta 19 provocó el fallecimiento de una persona, la señora Juana Porto Quispe, quien había ido al estadio con sus hijas pequeñas y sus hermanos. Ella tenía 35 años y radicaba en Brasil. Vino de vacaciones a La Paz, su lugar de origen, y ese día se encontró con la muerte en un evento deportivo. De emergencia, Juana Porto fue trasladada a la clínica Oporto de la Plaza Uyuni. Según informes de prensa, llegó en mal estado al nosocomio. Ella había perdido signos vitales por asfixia, trauma cervical y trauma encéfalo-craneano severo. Le realizaron maniobras de recuperación básica y avanzada, pero no se llegó a revertir el cuadro clínico. Otras personas, entre ellas varios niños y niñas, fueron hospitalizadas para recibir atención médica urgente, algunos graves y otros no tanto. Al final, estos lograron recuperarse, pero les quedó a todos un tremendo trauma. Cada fin de año viajábamos todos a Bolivia. Y ese año fue lo mismo, hemos viajado y justo ese día todos nos hemos reunido en la casa de mi abuelita, todos los hermanos de mi mamá, mis primos, todos. Y ahí alguno de mis tíos dio la idea de ir a ver el partido todos juntos. Y de ahí es como hemos ido, ¿no? Y ya llegando, como fue una decisión de última hora, no había entradas. Entonces algunos fueron a buscar entradas y otros se han quedado ahí. Entre eso, mi hermana se ha ido, o sea, había gente que estaba intentando entrar a la fuerza, justo por ese portón, y mi hermana se fue ahí con esa gente. Entonces, ya una vez que han logrado derrumbar la puerta, mi hermana se entró y yo estaba al frente con mi mamá. Y mi mamá fue atrás de mi hermana y me llevó a mí, y ahí es donde ya hemos entrado en medio de toda esa gente. Y ya adentro es como que todos han empezado a empujar y hicieron que me suelte de mi mamá. Y eso lo vi arriba, que había mucha gente gritando, los niños. Y no sé si me he desmayado, pero ya luego estaba abajo. O sea, solo sé que he abierto los ojos y estaba abajo y había gente pisoteándome. Y de ahí he estirado mi mano y he logrado pellizcarle el pie a una persona porque tampoco se veía nada.
y creo que de ahí se dieron cuenta de que había alguien que estaba abajo, entonces ahí es donde me sacaron. Y como unas dos gradas más arriba estaba mi hermana, socorriéndole a mi mamá, y me decía que mi mamá ya estaba mal, que no respiraba. Y de ahí vino la ambulancia, me llevaron, y ya en el hospital vi en la TV. Y me mintieron, me dijeron que no era ella y todo eso. Pero yo ya me había dado cuenta porque las doctoras han hablado algo de eso en la noche, que mi mamá había fallecido. Y eso es lo que pasó en la parte de mi hermana. Lo que ella me contaba es que como mi mamá la pisotearon, creo que había vomitado. Entonces a los doctores les ha dado asco hacerles respiración boca a boca. Y no quisieron hacerle, entonces mi mamá, mi hermana creo que le hizo algo así. Y ya luego le subieron a la ambulancia y todavía estaba viva, no entendí bien esa parte. Y se equivocaron de hospital, entonces la tuvieron que volver a cambiar y llevarle a otro hospital. Y en ese trayecto es donde ella ha fallecido. Después de eso, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a Bolivia, y ahí es donde yo ya tuve que empezar a vivir con mi papá. Se lo estaba conociendo y ya tuve que vivir con él. Y sí ha sido complicado al principio cambiar de país, cambiar de familia, pero ahora ya me he acostumbrado y más bien tengo un buen padre. Y mi hermana también está bien, ahora ya se mudó acá hace un año porque ya está haciendo su propio negocio. Cuando yo regresé, justamente en base a esa experiencia, esa pésima experiencia que pasó, por ejemplo, ya fuimos muchísimo más cuidadosos en lo que significa la cantidad de entradas que los clubes o que aquellas instituciones jurídicas realizan, hacen imprimir para los eventos. Vale decir que estas entradas tienen que estar respaldadas por impuestos internos, que tienen un documento muy especial ellos, donde indica en cada una de sus cláusulas la cantidad de entradas para cada sector. También indica el precio. Entonces ese documento era parte del contrato que comenzamos a firmar con los clubes, en el cual estaba establecido la cantidad de entradas que iban a ser puestas a la venta. No podían ser más. Y obviamente que dijimos, del total del aforo que tiene el estadio, hay que descontar un 10%. ¿Para qué? Para circulación, fundamentalmente. Yo creo que la enseñanza más grande que ha dejado el fallecimiento de esa señora es de que los dirigentes, la organización, el personal del Servicio Departamental de Deportes tiene que tener los recaudos necesarios. Creo que se ha intensificado esto del control porque hay reuniones previo a un espectáculo deportivo, se reúne la policía boliviana, la organización, en este caso los dueños del espectáculo, que es una institución de fútbol, los del Servicio Departamental de Deportes, los médicos que también del CDD ahora envían su personal para coordinar precisamente, ya ponen ambulancias en diferentes sectores para que la ayuda o la colaboración a la persona afectada sea inmediata, no trasladada a un centro de salud. Entonces, en eso sí ha dejado esa enseñanza. Ahora los directores del CDD citan a los principales responsables de un espectáculo un día antes, ¿no? Un día antes están coordinando todo lo que va a ser la logística y, bueno, eso creo que dejó. Los organizadores tienen que estar capacitados, incluso hasta el tipo de gente que va a entrar, digamos, las reacciones. Por ejemplo, la policía, digamos, en los juicios en otros países, tienen psicólogos, analizan este tipo de personas un poco agresivos, van separando, todo así, ¿no? Me imagino que en los mundiales debe haber algo parecido así, porque en la Copa América que he ido en Brasil, había unas personas y yo noté que estaban capacitados en el sentido psicológico, todo eso.
había periodistas de otros países que eran un poquito muy agresivos y les decía, calma señor, sabían tratar, espérese, trátese, ¿no? No era la forma de alterarse, ¿no? Acá un poquito falta ese trato y es por eso que a veces cuando no hay ese trato, la gente empieza a desesperarse, empieza a molestarse y empieza a decir para qué, qué por qué y con cuál y echa la culpa a 1,000 personas, ¿no? Porque nunca va a entender qué es lo que se está organizando, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia de lo que ha pasado incentiva a que cada partido de este tipo tienen que ser capacitados, tienen que ser convocados, tanto la prensa, policías, hinchas, que se llama presidentes de los hinchas. Es difícil manejar una masa, es muy complicado. Pero si uno tiene un orden y una estructura y un cronograma bien elaborado, no puede ocurrir eso. Posteriormente, y esto es algo que lo llevábamos, lo cumplíamos a tabla raja, eran las reuniones de seguridad y de coordinación, donde tenían que estar todas las personas jurídicas y naturales que el día del evento iban a tener injerencia, iban a tener su responsabilidad. Cosa que nadie diga, yo no estuve, a mí no me dijeron no. Era su responsabilidad estar en esa reunión. Cuando eran de carácter internacional, por ejemplo, ha estado don Alfredo Asfur alguna vez, y que es un personaje bastante conocido como miembro de FIFA, como miembro de CONMEBOL, en esas reuniones que nosotros las propiciábamos, que las propiciaba la administración del estadio. Luego, con el tiempo, estos ejemplos positivos son copiados, de lo cual nosotros nos alegramos muchísimo. Entonces ya fueron los clubes paseños quienes convocaban a esa reunión, y bueno, era algo muy positivo. Inclusive muchas veces la policía boliviana indicó que esas reuniones se hagan en el comando departamental de la policía. Es decir, fue una sumatoria de instituciones, de personas jurídicas y naturales que nos sumamos y hacíamos todo un equipo. ¿Todo por qué? Para velar qué. La seguridad del espectáculo, la seguridad de las personas, de los espectadores, porque al final lo que tenemos al interior de un escenario deportivo son seres humanos, vienen personas de la tercera edad, vienen niños. Y falta mucho a veces en estos últimos clásicos, igual se pelean, lo mismo pasa en los estadios de este, pasa en los conciertos que se desesperan por ver y rompen la valla. La gente no mide la fuerza. La fuerza del ser humano es el arma más mortal que hay. Así me digan que me contradigan que la bomba atómica es el arma más mortal. No, el hombre es el arma más mortal. Y el peso, todo eso puede ocasionar muchas desgracias. A partir de ese momento, señores, a revisar las llaves. Y es más, tomar una acción. ¿Por qué las llaves relacionadas justamente con el Estadio Hernando Siles únicamente las tiene que tener el portero? El portero del escenario, en este caso el Hernando Siles, tiene dos, uno para el sector de curvas y general y otro para preferencia. ¿Por qué solamente ellos tienen que tener las llaves de las puertas? Y si en determinado momento las han perdido o no los pueden ubicar, ¿qué ocurre? Entonces, las determinaciones vinieron luego. Hay personas exclusivas para abrir puertas fuera del portero, que tienen las llaves de los sectores que abren. Por ejemplo, hay una persona que abre la curva sur, entonces tiene que tener cuatro llaves, la 7, la 8, la 10 y la 11. Son puertas de ingreso y salida del público. El otro funcionario que tiene que tener la general, la 12, la 13, la 14 y la 15. Y el otro funcionario que tiene que tener la 16, la 17 y la 18. Y el otro funcionario que tiene que tener las llaves de la preferencia. Y por último, el administrador del estadio. Yo también tengo que tener las llaves, porque le puede fallar a uno, le puede fallar a otro, pero ya no tendría que fallarme a mí. Es decir, existen tres posibilidades, porque, a ver, ¿a quiénes albergamos en un escenario deportivo? Son seres humanos, es el público espectador. Por favor, hay que preocuparse.
Hay que darle seguridad mínimamente. Ahora sí se toman los recaudos necesarios. Evitar también que los hinchas ingresen, ¿no? Un escenario puede ocasionar, creo que incluso agredir físicamente a los jugadores, qué sé yo. En algún momento se ha visto. Han ingresado hinchas en los últimos tiempos, recuerdo. Más bien que no pasó a mayores, pero ingresaron a festejar, ¿no? Entonces eso no es, tampoco está bueno, ¿no? Tuvieron que ese momento los policías tomar los recaudos necesarios, una emergencia inmediata. Entonces son aspectos que uno tiene que, en la organización, tiene que tomar en cuenta todos esos detalles que son bien importantes. Cambiamos muchas cosas. Y bueno, dadas mis características, yo sé que alabanza en boca propia es vituperio, pero tengo que decirlo, pues impuse ciertas características de trabajo en el Hernando Siles. Ya te digo, durante estos 34 años y 10 meses que tuve la dicha de estar en, para mí, el primer escenario deportivo de Bolivia, y hice todos los esfuerzos, hice todo lo que estuvo en mi conocimiento, y para que estemos a la altura de los grandes acontecimientos que se dieron. Y bueno, salimos muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos las eliminatorias del 93. Grandes elecciones. Encuentros donde estaba tope a tope el Hernando Siles. ¿Quién puede decir algo? ¿Alguien puede decir que en esos años en que yo estuvo, ingresó gente extraña al área de vestuarios y realizó algún hurto, algún robo? Nadie. Los árbitros podrían decir que no estaban las condiciones dadas en su vestuario, o que el sistema en el ámbito médico, porque nosotros en el Servicio Departamental de Deportes ahora tenemos un área especializada, la Clínica Departamental de Deportes. Entonces ellos también en esos eventos comenzaron a participar. Comenzaron a estar presentes, desde la persona, desde el profesional que estaba a cargo del ámbito dental, la persona que estaba a cargo del ámbito de radiografía. Vale decir que nos involucraba a todos, éramos una institución en la que teníamos que estar todos. Lo que pasa es que en los últimos años no se está produciendo ese tipo de situaciones debido a que la televisación ha matado el fútbol, o sea, las recaudaciones, ya no tenemos gente en el estadio, salvo que sea un partido de primer nivel, un Bolívar Strong, es el último clásico, no cabía un alfiler en el último clásico, que fue uno de los mejores partidos que he visto este año, gestión 2022, después no he visto más, no hubo público. Yo te digo, relativamente, los equipos están jugando con 8.000 personas, con 10.000, cuando, salvo que llegue un equipo del interior con muy buenas perspectivas de hacer un buen espectáculo, la gente llega a 20.000, 15.000, el clásico paseño por encima de los 30.000. Entonces, un aspecto que también ha reducido este tipo de accidentes es que el público ya no va a los escenarios, prefiere instalarse una televisión por cable y observar el partido en familia, con los amigos, evitar venir al estadio, ¿no? Y eso creo que le ha facilitado incluso a la organización en el tema de limpieza, en el tema de control y todo aquello. Por eso yo considero de que este trabajo no es de carácter unipersonal, el del administrador del estadio. Es un trabajo de equipo. Tiene que ser un equipo. Todos formamos parte de ese equipo. Y tenemos que cumplir nuestra actividad con la mayor responsabilidad posible. Hay que asumir esa responsabilidad. No es solamente un título que a uno le dan y bueno, yo no tengo la culpa, y comenzar a echar esa culpa a diferentes personas. No, uno es parte de esa institución, uno tiene que asumir de esa manera. Como periodistas, impotencia, más que todo, de no poder informar con mucha anticipación de lo que pueda ocurrir algo y evitar esta tragedia. Nosotros confiados también en que todo iba a salir normal, ¿no? Uno dice, faltando un día, dos días para un clásico, concientizar a la gente, ¿no?, de que no se debe hacer este tipo de situaciones, o evitar, ¿no?, el exceso de venta de entradas. Todo es una recomendación anticipada a los organizadores, ¿no? Eso yo creo que, ¿no?, siempre hay que estar recomendando a través de los medios de comunicación, que juega un papel preponderante al público para que tenga una adecuada participación o conducta dentro de un escenario deportivo. Y las autoridades, por supuesto, ¿no?, ellos son los principales, ¿no?, que manejan un espectáculo deportivo, y
¿no? Pues tiene que estar en las normas de la FIFA, de la Conmebol, ¿no? Para evitar este tipo de hechos, que realmente dolió. Mira a la familia, ¿no? La señora seguramente era madre de familia, tenía a su esposo, los hijos, todo el entorno familiar, ¿no? Cuánto dolor causa en una familia que por el hecho de ir a un espectáculo deportivo, ver un clásico paseño, encuentra la muerte. Thank you.